Buenos días a todos, buenos días a los medios de comunicación por seguir esta convocatoria. Por supuesto, bienvenidos a Jesús y a Teresa, el Teatro Corsario, que ya sabemos que es un clásico dentro de la programación del Teatro Calderón, que de hecho el próximo año, en el mes de mayo, será un espectáculo en el escenario municipal, que a su vez es una producción del propio teatro, pero que en esta ocasión los corsarios ponen en escena por primera vez en la sala grande del Teatro Calderón el espectáculo A Unidos. Yo creo que todos hemos visto Unidos en alguna ocasión, en algún momento, o en alguno de los espacios que se ha representado en estos últimos años, porque si no recuerdo mal, esto se estrenó en el año 2007. 2008 ya, pero bueno, a lo mejor fue en 2007. Bueno, pues hemos tenido unos años para poder disfrutar del espectáculo, pero desde luego nunca había tenido esta puesta de largo, vamos a llamarlo así, en el Teatro Calderón. Por lo tanto, enhorabuena, bienvenidos. Y además es que considerábamos que en la sala principal del Teatro Calderón, en la noche de Halloween, pues era algo que realmente tenía muchísimo encanto, que tenía algo muy especial. Me imagino que ya saben también, solemos mirar en dosier de prensa, que las representaciones van a ser el próximo día 31 de octubre, en dos horarios distintos, a las 9 y a las 11 de la noche. Y les voy a dar sus pinceladas, porque no saben eso de memoria. Este espectáculo de títeres para adultos, como Vampiria y la Maldición de Poe, que son los que completan la trilogía, son creaciones donde la fantasía, el erotismo y el humor negro alcanza sus cotas difíciles de imaginar. Este en concreto tiene su origen en una reedición que abarca relatos mitológicos como Cupido y Psique y cuenta con hadas como Blancanieves y la Bella Durmiente. Todo ello recreado con muñecos de gran tamaño e increíble realismo que se ven sometidos a las pasiones humanas. Por tanto, podemos decir que vamos a disfrutar de un espectáculo donde se suceden elementos cómicos y también los terroríficos y las imágenes más hermosas que nos podamos imaginar y también las de mayor impacto. Y todos estos muñecos están bajo el mando de los actores manipuladores Teresa Lázaro, Olga Manuela Mansilla y Sergio Reyes, con el apoyo de Diego López, Iñaki Zaldúa o Borja Zamorano. Creo que he hecho este breve repaso porque realmente pues tanto Jesús como Teresa son los que nos pueden contar algo más de Unidos, que como todos conocemos seguro que alguna cosita nos puede servir. Muchísimas gracias y bienvenidos al Teatro Calderón. No sé si Jesús. Efectivamente, como dice Mercedes, poco se puede añadir a un espectáculo que ya tiene una larga trayectoria. Se estrenó en 2007, hay que contar que efectivamente ha tenido un largo recorrido, con muchas funciones, con muchos países visitados, concretamente de Europa y algunos de América, y que afortunadamente, después de haber pasado varias veces también por teatros de Valladolid, al final llega a nuestro querido Teatro Calderón. Quizás su característica principal es que se trata de un espectáculo de alto contenido visual. Cuando hablamos de espectáculos de títeres, a veces el lector, el espectador, no sabe exactamente de qué estamos hablando, porque relacionamos los títeres con un universo completamente distinto al que nosotros manejamos. Aquí estamos hablando de títeres de gran tamaño que responden a la idea de reproducir precisamente las acciones humanas como si efectivamente fueran seres humanos. En la medida que eso se consigue, el espectáculo alcanza su mayor interés. Digo que en general es un espectáculo de teatro visual. Esto es muy curioso teniendo en cuenta la trayectoria que todos ustedes conocen de Teatro Corsario, fundamentalmente dedicado al teatro clásico y por tanto dedicado al teatro de texto. Es decir, que estamos hablando de un espectáculo que en apariencia tiene poco que ver con la otra línea de trabajo de Teatro Corsario. Sin embargo, responde mucho a las características de nuestra compañía en el sentido de que se le da una gran importancia a las imágenes. En este caso, hasta el punto de que el texto prácticamente desaparece. Y luego una segunda característica, que ya digo que es la que hace que no se parezca a lo que muchos espectadores piensan, es que el contenido es para adultos, exclusivamente para adultos. Aquí estamos hablando de un espectáculo repleto de imágenes
violentas, de imágenes eróticas y de imágenes que nos remiten a una... A unos caracteres antropológicos que al final se convierten en diversión. Repito también su larga trayectoria, ha estado aproximadamente en 12 países y siempre con gran éxito, incluso ha funcionado también muy bien cuando ha tenido funciones en la programación del Teatro Español de Madrid, concretamente en las Naves del Matadero. ¿Qué más les puedo contar? Que me gustaría muchísimo que incluso los espectadores que lo han visto volvieran otra vez. Eso estaría fenomenal. Porque claro, cuando un espectáculo se ha hecho tantas veces, uno siempre piensa, dices, ¿quién queda por verlo? Bueno, pues habrá, por supuesto, mucha gente que quede por verlo, pero habrá otros tantos que repitan. Al fin y al cabo, el espectáculo dura poco más de una hora, es decir, es verdaderamente ligero y permite con facilidad ir a cenar antes o después de verlo. ¿Y qué más? Por otra parte, pues también como lo que acaba de decir Mercedes, la idea de Halloween. Bueno, pues qué mejor oportunidad, ¿verdad? ¿Hay espectáculos adecuados para Halloween? Bueno, son unos más que otros. Este, desde luego, tiene mucha relación con los ámbitos del terror, aunque no es específicamente un espectáculo de terror, pero bueno, sí que aparecen fantasmas, aparecen hombres lobo, es decir, esas cositas con las que las personas solemos disfrazarnos cuando estamos en Halloween. Muchas gracias. No, bueno, es una iniciativa, no sé si luego tendrá mayor recorrido o no en un futuro, pero es verdad que bueno, en esa noche en la cual muchas veces se llega al puente, pues se programa, no se programa, decíamos, bueno, pues yo creo que podemos también ofertar varias noches de Halloween que yo por mi edad pues realmente no sabía, yo he sabido mucho después lo que era la noche de Halloween, pero bueno, que los jóvenes incluso también por el precio de la entrada realmente se ha procurado y concursar, hemos agarrado para ser un precio muy asequible, un precio yo creo que para que permita que la gente joven igual, como decía, estamos por la duración, si vienes a las 9, a las 10 afuera y estás en la fiesta correspondiente en otro sitio, o antes de la fiesta o después de la fiesta vienes a la función de noche, por eso también funciona a las 11 de la noche. Bueno, es una propuesta que hacemos, pero creo que el espectáculo, bueno, sobradamente premiado además en muchos festivales nacionales e internacionales, es de segura calidad, apropiado por la temática, aunque, bueno, sí, porque no apropiado, me ha apropiado el erotismo y el terror, pues yo creo que es muy Halloween también. Y bueno, creo que hemos puesto todos los miembros, tanto Corsario como Calderón, pues para que esta nueva iniciativa pues luego pueda tener en el futuro pues su lugar en su sitio. Ellos ya también estuvieron en la sala de Lides con Poe, ¿no? Con la audición de Poe. Y bueno, yo creo que son espectáculos que, precisamente por el aforo, porque tampoco en el aforo del Calderón no hemos puesto todo el aforo a la venta, que también quería comentarlo, precisamente para que todo el público tenga una visión perfecta de la caja mágica, que es lo que vosotros ponéis en el escenario, y solamente será butaca y lo que es la platea, por lo cual tampoco son muchas las localidades que se ponen a la venta, pero bueno, sí las suficientes. Y bueno, pues nada, nada más. Pero también hay una cosilla que, no sé si saldrá o no, pero hemos pensado en la entrada de Calderón, lo que es la entrada, vamos a ver si lo podemos disfrazar. Es que eso era sorpresa. ¡Ay, no! Bueno, que no es sorpresa, ¿no? Vamos a brindar. Vamos a brindar un poco, decir que la entrada, que es un rumor, dicen que igual la entrada del Calderón también se va a ambientar para que ya entremos una atmósfera apropiada para el espectáculo. Vamos. Pero bueno, está bien decirlo porque igual es un elemento más que anima a la gente. No, perfecto. Pues listo, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No, ya ha dejado. Sí, Sara. Que no es para niños, mayores de 16. Mayores de 16 años. Se lo ponen en todos los programas y en toda la página web, etcétera, en el espectáculo siempre está recomendado, lógicamente, para mayores de 16 años. Sí, te digo que muchas veces insisto en que más en el término teatro visual que en el término teatro de títeres, precisamente por esa razón, porque a veces aparece algún niño, aparece algún padre y dice, ah, sí, pero yo he visto en el programa que es para títeres. Tienes que insistir en que no, aunque efectivamente se pueden llamar títeres porque no son personas las que aparecen ahí delante, de lo que sí que estamos hablando es de teatro visual, con elementos como pueden ser los muñecos o los objetos, pero
a veces es mejor descartar el término títeres para evitar este problema. No, y luego que Aullidos tiene dos escenas específicamente, ¿cómo diría yo? Eróticas. No. No, podrían ser, sí. Si lo hacen, si por ejemplo lo hiciéramos nosotros, las personas solamente lo pueden hacer las marionetas, porque si no entraríamos ya en detalles más cabros, más complicados sesores. Sí, es que pues, hay que verlo, Muy bien. Y bueno, como siempre digo en las ruedas de prensa, podéis visitar la web si queréis coger fotografías que están disponibles para todo quien las quiera. Es decir, que si queréis publicar fotografías de la obra, pues allí ya hay 4, 5, 6 fotografías con una resolución suficiente para poder publicarlas. Y ya os quitamos un poquito de trabajo. Bueno, menos a los fotógrafos. Que en general prefieren poner las suyas, ¿verdad? Yo alguna vez me he pasado esto. Digo, tengo 4 fotos muy bonitas. No, tienen que ser nuestras fotografías. Bueno, pues pueden ser las vuestras. Pero si queréis, hacer esto, os la regalamos. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias. Y hasta el 31.